Hola, felices Ciencias Patrias. El día de hoy vamos a hablar un poco de la ciencia del volantín. El volantín tiene su origen en China alrededor del año 200 a.C. y ha sido motivo de juego, entretención y celebración en muchos lugares del mundo. Existen diferentes tipos de volantines según el tamaño o el uso que se les quiera dar. Está cambucha, choncha o chinchón, el chupete, ñecla o pavo, que también son volantines un poco más grandes. Y la base científica o la ciencia que se esconde detrás del funcionamiento de un volantín es exactamente la misma que aplica para el movimiento de los aviones, por ejemplo, y es pura aerodinámica. Vamos a hablar un poco al respecto. Así como todo tiene su ciencia, el volantín también lo tiene. Voy a mostrarles aquí mi volantín con el carrete para entender cómo logramos que un volantín vuele. Existen cuatro fuerzas principales que van a gobernar el movimiento de un volantín. Por un lado tenemos el peso, que sería la atracción que ejerce la Tierra sobre el volantín, el impulso, que es lo que lo va a hacer moverse en esta dirección, y por otro lado también el arrastre, que tiene que ver con el roce que se va a generar y lo va a hacer retroceder. Además, oponiéndose al peso está la sustentación, clave para que nuestro volantín suba. El balance de estas cuatro fuerzas es clave para que el volantín se mueva en el cielo. Además, nosotros vamos a agregar tensiones o fuerzas a partir de los hilos. Y de esa forma podemos controlar el movimiento de nuestro volantín. Para que el volantín logre su movimiento, es necesario que sus materiales sean muy livianos y también muy flexibles, de modo que no se rompan fácilmente. Por lo general, los bordes van reforzados para evitar de que en estas zonas más delicadas el material se rompa. Además, tenemos estas varillas de madera que deben ser muy flexibles y a la vez livianas para poder controlar. El papel debe ser muy liviano y también muy resistente. Los fenómenos que rigen el movimiento de un volantín son variados, partiendo del principio de Bernoulli, que implica que un cambio de presión y de velocidades del aire generen las instancias en que nuestro volantín se pueda elevar y pueda ser controlado. Puede parecer muy fácil, sin embargo, no lo es. Para lanzar el volantín en el aire, la sustentación debe superar al peso y de esta manera se va a elevar. Y luego debemos lograr que estas fuerzas se equilibren para que se mantengan en el aire. Luego tenemos que forzar que el empuje lo mueva un poco hacia adelante y de esa manera vamos balanceando para que se pueda mantener en el aire. Fabricar un volantín es bastante complejo. Mientras mejor fabricado esté y tenga mejor calidad y sea lo más simétrico posible, nos va a permitir que su vuelo sea mucho más estable. Y síganos para más contenido a través de las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. ¡Nos vemos! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Boris Prado. Les quiero mostrar cómo se confecciona un volantín. Yo lo aprendí desde muy niño, desde que tenía los 5 años, mirando, y después ya haciendo mis propios volantines a los 7, 8 años. Adquirí toda la técnica y el secreto para confeccionar un volantín de competencia o un volantín de vuelo, que es lo que nosotros aspiramos siempre desde niño. Bien, vamos a iniciar entonces con el proceso del volantín. Lo importante es que de un pliego volantín hay que sacar un cuadrado. Al tener un buen pliego, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a dar una resistencia, y esa resistencia va a ser a través de un dobladillo, que va a ser aproximadamente de 5 milímetros a 1 centímetro como máximo. Bien, y ahí tenemos la primera parte. Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la de los maderos. Aquí tenemos que tener un madero que nos dé resistencia cuando yo haga este ejercicio. Vamos a iniciar entonces por el vertical, pero para eso vamos a utilizar el Agorex o pegamento más firme. Ahí ya está pegado el vertical. Y aquí vamos a cortar lo que me sobra, dejando un centímetro. Ahí ven, un centímetro de madera afuera, un centímetro de madera afuera acá. Y ahora vamos a ir con el madero curvo, que es el que nosotros tenemos que tener un cuidado único por el equilibrio. Entonces, antes de pegar, yo voy a tomar otro trozo de madera y voy a equilibrar. Vamos a buscar el punto de equilibrio. Ahí.
ese es el punto del equilibrio. Yo lo marco, que me tiene que coincidir con el vertical cuando yo lo pegue. Y ya tenemos un volantín terminado. Los tirantes van a ir de acuerdo a la medida del volantín. Al medir la vertical nos va a dar 69 centímetros, los cuales vamos a dividir en 3, 23, 23, 23, hacemos el total de 69. Y este nos va a dar 11 y medio. 11 y medio más 11 y medio son 23, ¿verdad? 11 y medio la lateral izquierda y 11 y medio la lateral derecha. Entonces vamos a hacer tres largos. 1, 2, 3 largos. Vamos a poner una parte del hilo acá. Palito de fósforo, hacemos la perforación y de ahí pasamos los hilos. La madera queda hacia abajo. Hacemos tres nudos fuertes, apretados, que no se corran para no desequilibrar el volantín. El otro extremo del hilo lo hacemos del otro lado. Es muy difícil, ahí estamos. Y ahora hacemos otro que va en la parte central. Y nos va a quedar ahí, al medio, al centro. Si esto queda corrido hacia este, hacia el lado de acá, ustedes vuelven a hacer nudo a este lado para que quede en el centro. Lo que nos queda del hilo lo volvemos a pasar por los... Este orificio de la vertical también tiene que ir firme, ¿eh? Y ahora nos queda el último, que es el de nivel de vuelo. Acá nosotros levantamos, dejamos la cola. Tiene que quedar topando la cola y levantada acá la punta, aproximadamente unos 4 deditos. Y este nudo de este otro quedan a 5 centímetros de diferencia. Ese es el nudo de, que da estabilidad y dirección al volantín. La importancia del volantín en Chile, bueno, son parte de los juegos tradicionales. Es un juguete universal, se juega en todo el mundo, pero tradicional se llama aquí en Chile porque también lleva mucha data desde la época de la colonia. Curas benedictinos fueron los que iniciaron el juego del volantín acá en Chile, también en Sudamérica, también traído por los españoles. Con la importancia que le damos acá, que se mantiene como juego tradicional y que también se utiliza para competiciones en algunos clubes que existen hoy en día. Eso es lo que les puedo explicar de lo que es el volantín. Chao.